¡Ey! He cambiado el fondo, ¿has visto? Está muy bonito. Y eso, y lo he hecho yo todo yo solo. En serio, ¿eh? Mira que soy un inútil de cojones. Nunca me he preocupado en coger un destornillador, en un alicate, en taladrar una pared, en poner una broca, un taladro. Ni puta idea, la verdad. Nunca lo había hecho, te lo prometo. En 33 años que tengo, era un putísimo inútil haciendo bricolaje. Pero oye, me las apañé, compré las herramientas, busqué tutoriales de cómo hacer cosas y me lo he montado bonito, tío. Queda guay, ¿no? Las estanterías, las luces LED. Queda lindo. El verde le da un toque. En fin, dirás, ¿a qué viene esta gilipollez? Chicos, hoy empieza la segunda penitencia del penitente. Sale hoy, día 24 de agosto, Blasphemous 2. Y quiero hacer un especial en Twitch, ¿de acuerdo? Si estás viendo este vídeo, estoy ya en Twitch, así que pásate, o estaré a puntito de abrir. Pásate, también quiero sortear una copia del juego para alguno de vosotros. Y poco más, la sortearé a mediados del directo o terminando el directo. O sea, no penséis que no, el principio, no, he llegado primero, dámela a mí. Chúpame los cojones. No, a mediados del directo o a finales, ¿de acuerdo? Quiero hacer un directo largo, 8 horitas o algo así, para ver la mayor parte del juego y terminarlo ya mañana. Rushearlo, prácticamente, porque tengo unas ganas impresionantes. Si no sabes qué juego es, te invito a que vayas al canal secundario, que estoy siendo el primero, Blasphemous 1. De hecho, ya estará publicado el último vídeo, se publicará dentro de un rato el tercer episodio, que es ya el juego completo. Es una maravilla, es un Metroidvania, fantástico, hecho por un estudio español, de corte muy, muy Souls-like también. Bueno, tampoco Souls-like. Es un Metroidvania Soul-like un poquito, sí. Juega con la mitología andaluza de la Semana Santa aquí en España. Es una jodida maravilla. Los actores de doblaje, la banda sonora. El gameplay ha mejorado mucho desde la primera vez que salió Blasphemous, pero bueno, en fin. El 2 es lo mismo, pero mejor, ¿vale? La crítica y la prensa coinciden. El juego es una auténtica maravilla, es una obra maestra. Es lo mismo que el 1, pero mejorado en todos los aspectos, así que fantástico. Y eso, que estás invitado. Llevo 2 minutos hablando de gilipolleces. Quería preguntarte qué te parece el fondo, ha quedado lindo. Deja un like si es así. Y tienes el enlace en la descripción, ¿vale? Vamos a darle caña a muerte. Os espero, os invito, os necesito allí, ¿vale? Quiero que disfrutéis el juego conmigo. Lo vamos a ver desde cero. Y va a estar increíble. O lo empezaremos hoy, lo terminaremos mañana o pasado, ¿vale? Así que nada, tienes el enlace abajo. Perdonad tanta mierda, tanta tontería. Un beso y nos vemos por allí, ¿vale? Chao.